Muy buenos días a todos desde Madrid y la situación que se está viviendo en estos momentos en las Islas Canarias, específicamente en La Palma, es muy preocupante porque comienza la tercera semana del estallido del volcán Cumbre Vieja, ya una situación que dejó de ser un espectáculo de la naturaleza para convertirse en una tragedia. En estos momentos las autoridades han sacado cuenta y son aproximadamente 1.000 edificaciones que han sido destruidas, más de 700 hectáreas engullidas por la lava, y lo que se está viendo es que la actividad del volcán aumenta. Resulta que en la noche del domingo se derribó uno de los conos del volcán, de las bocas, y esto ha generado también una mayor actividad, una lava muy líquida, y por supuesto las actividades no tienen idea cuánto puede durar, porque pueden ser días, semanas e incluso meses. Lo que más ocupa en estos momentos a las autoridades es la calidad del aire, ya que científicos y personas que están trabajando en la zona han tenido que retirarse porque el dióxido de azufre y todos los gases que se están desprendiendo son muy fuertes, irritan los ojos, la garganta, y además está también el temor de la población a que esto siga siendo un problema porque la ceniza es tal que también está afectando otras edificaciones y, por supuesto, la salud de las personas, una ceniza que puede llegar, de hecho, a otra isla. Pero más allá de lo que hemos vivido del volcán y que se ha vivido en las imágenes, también a través de las redes sociales, que es impresionante, está la tragedia humana. Quiero compartir parte de un trabajo que estoy haciendo en estos momentos y que será presentado en las próximas horas en las noticias aquí en TVB, sobre un testimonio de un fotógrafo venezolano muy experimentado que lleva muchos años viviendo en las Islas Canarias y que ha estado en primera línea. Él es Andrés Gutiérrez y trabaja para los diarios El Día y La Provincia de las Islas Canarias. Sí, es verdad que este volcán tiene dos caras, ¿no? Tiene una cara que es el fenómeno natural impresionante y en el que estamos todos, pues, sorprendidos y fascinados, pero luego tiene una cara que es mucho más oscura y mucho más triste, y es el drama humano. Todos los compañeros que hemos estado trabajando en La Palma creo que nos hemos quedado, bueno, sin palabras al escuchar y al ver en primera persona lo mal que lo está pasando a la gente en la isla. Son personas que lo han perdido todo, que no han tenido tiempo a sacar ni un par de zapatos. O sea, vi a personas que iban en cholas con una camiseta que le habían prestado y con unos jeans que le habían prestado. O sea, no. Creo que no somos conscientes de la magnitud del problema de este volcán o lo que este volcán va a traer a la isla. Indistintamente que esté semanas o meses escupiendo fuego y lava, esto va a tardar años en recuperarse, muchos años. Y creo que en las televisiones y en los medios de comunicación, por mejor que lo querramos hacer, no somos capaces de transmitir el drama real que se vive ahora mismo en la isla. Es una situación, Ana Virginia, muy compleja porque además se están perdiendo hectáreas de cosechas y de cultivos de plátano o banana, también de aguacate. Se calculan que son aproximadamente el 20% de esa producción se está perdiendo y, por supuesto, esto tiene un impacto económico muy grande. El día de mañana en el Consejo de Ministros, el presidente Pedro Sánchez va a aprobar unas ayudas de 206 millones de euros para toda su gente.